En esta sesión vamos a hablar de 10 claves para entender, para comprender el Quijote. 10 claves para interpretar el Quijote. Y vamos a responder a una pregunta fundamental a lo largo de la exposición de estas 10 claves para comprender el Quijote. La pregunta fundamental es ¿por qué en el Quijote de Cervantes está el genoma de la literatura universal? ¿Por qué en el Quijote de Cervantes, escrito por Cervantes, está el genoma de la literatura universal? Y para responder a esta pregunta vamos a hacer una exposición a lo largo de 10 cuestiones que consideramos absolutamente claves y fundamentales para interpretar el Quijote, para comprender el Quijote y para enseñar también el Quijote. De manera que lo que vamos a exponer en esta sesión es una guía fundamental de lectura de la principal obra de Cervantes, el Quijote, y la obra más importante de la literatura universal de todos los tiempos. En primer lugar, vamos a referirnos al narrador. Vamos a explicar cómo funciona el narrador del Quijote. En segundo lugar, vamos a hablar de la gramática del Quijote, de las partes extensionales que van constituyendo y componiendo el Quijote, lo que la teoría literaria tradicional podía identificar como las partes sintácticas del Quijote, es decir, los personajes, los tiempos, las funciones, los espacios, las formas del lenguaje narrativo, que constituyen una suerte de atributos o metros que extensionalmente, insisto, van componiendo lo que podemos identificar como la gramática del Quijote. En tercer lugar, vamos a referirnos a la potencia más importante del Quijote, que radica en la parodia, cómo funciona la parodia en el Quijote. En cuarto lugar, vamos a referirnos a los géneros literarios del Quijote, analizados como auténticos paradigmas que hereda Cervantes. Y en quinto lugar, vamos a analizar las transformaciones que experimentan los géneros literarios dados en el Quijote como una serie de transformaciones a las cuales Cervantes somete esos géneros literarios para convertirlos en algo completamente diferente. En sexto lugar, vamos a hacer referencia a una de las cualidades más específicas y que revelan la propiedad literaria que se encierra en el Quijote, que es la locura. La idea y concepto de locura como una auténtica propiedad, como una auténtica cualidad que es propia, que es muy específica del Quijote. La locura literaria del protagonista, de Alonso Quijano, que es en definitiva el artífice de la locura de Don Quijote. En séptimo lugar, vamos a referirnos a Don Quijote de la Mancha como prototipo literario, como personaje literario que se enfrenta a otro personaje homónimo que es el Quijote de Avellaneda. Aquí veremos la dialéctica entre el Quijote de Cervantes y el Quijote de Avellaneda. En octavo lugar, veremos muy atentamente las ideas políticas y religiosas de Cervantes a través del enfrentamiento dialéctico de un contexto político y un contexto religioso que se objetiva formalmente en los materiales literarios del Quijote. Y en noveno y último lugar hablaremos de las formas de la materia cómica dadas en el Quijote cervantino, que tienen como núcleo fundamental diferentes formas de experimentar la idea de lo cómico. Por lo tanto, a lo largo de estas 9 características más la introducción de la que vamos a hablar inmediatamente, veremos 10 ideas clave, 10 cuestiones clave para interpretar y para comprender el Quijote. Y vamos a comenzar ya con la primera de estas cuestiones, que es la introducción a las otras 9. ¿Por qué? ¿Por qué en el Quijote de Cervantes está el genoma de la literatura universal? Y para explicar esta cuestión, para dar una respuesta a esta pregunta, vamos a tener en cuenta 5 aspectos fundamentales. 5 postulados, podríamos decir. En primer lugar, consideramos que el grueso de la genealogía de la literatura universal tiene como fundamento, tiene como soporte, la tradición literaria hispano-greco-latina, donde lo griego, lo latino y lo hispano desempeñan un papel absolutamente fundamental. Este es el primer postulado que planteamos, y es que el grueso, la mayor parte, el peso, la gravedad, la fuerza de la genealogía de la literatura se inscribe, se construye, se despliega a través
de la tradición literaria hispano-greco-latina, a través de la latinidad, del mundo griego, del mundo greco-romano, a través de Italia y a través de España, a través de lo que ha sido el hispanismo y la hispanidad. Esto en primer lugar. En segundo lugar, sostenemos que España es el primer país del mundo que lleva a cabo la globalización de la literatura. La globalización de la literatura universal se lleva a cabo en la España de los siglos de oro. Nunca antes, nunca después, la globalización de la literatura como hecho cultural, tuvo unas consecuencias tan poderosas como las que adquiere en la España de los siglos XVI y XVII. La primera globalización de la literatura universal la lleva a cabo España y está escrita en español. En tercer lugar, si algo pone de manifiesto el Quijote, es el fracaso del idealismo. Sostenemos aquí, y lo vamos a ver, que el Quijote no es una obra que elogie el idealismo, sino que lo satirice, ¿no? Es una obra escrita contra los idealistas, no contra los libros de caballerías. En cuarto lugar, si hay una filosofía en el Quijote, y en el Quijote hay mucha filosofía, esta filosofía se orienta a construir un sistema de pensamiento que tiene como objetivo formar al ser humano para hacerlo compatible con la realidad, no para hacerlo incompatible con la realidad. De tal manera que en el Quijote hay un sistema filosófico cuyo objetivo es ser operatorio en el mundo real, en el mundo real, en el mundo material, en el mundo racional. Y en última instancia, en quinto lugar, sostenemos otro postulado en virtud del cual Cervantes no es soluble en agua bendita. Es decir, el pensamiento cervantino es un pensamiento totalmente racionalista y totalmente materialista. Entonces, voy a referirme muy puntualmente a estas cinco cuestiones, a estos cinco postulados iniciales, que son los postulados de partida para explicar las nueve cuestiones clave ulteriores. Siguiente. En primer lugar, la genealogía literaria es esencialmente una genealogía que se desarrolla desde la tradición hispano-greco-latina. ¿Por qué razón? Por lo que voy a decir a continuación. Cuando hoy día la anglosfera y la hispanosfera hablan de literatura, están hablando de dos cuestiones completamente diferentes. Están hablando de dos realidades completamente diferentes, porque lo que los anglosajones entienden por literatura no tiene nada que ver con lo que los españoles, los hispanistas, los hispanoamericanos, la tradición hispano-grecolatina entiende por literatura. Pero el mundo hispano no lo sabe. Es decir, cuando anglosfera e hispanosfera hablan de literatura, hablan de cosas completamente diferentes, pero la hispanosfera no lo sabe. En la hispanosfera se produce hoy día una subordinación mimética hacia la idea y concepto de literatura que tiene la anglosfera, que es absolutamente sorprendente. Es un acto de ventriloquía realmente inaceptable desde el punto de vista de la tradición literaria hispano-greco-latina, que tradición que nos ha precedido y que nos ha hecho posibles. Es decir, la anglosfera, cuando hace crítica literaria, cuando hace teoría de la literatura, está repitiendo siempre los mismos nombres: Derrida, Roland Barthes, Gillis Miller, Gadamer, Deleuze, Eagleton, Jonathan Kahler, Foucault y cualesquiera otros sinónimos. Y no sale de ahí, no es capaz de superar ese paradigma, no es capaz de ir más allá de la posmodernidad. ¿Por qué razón? Pues por dos razones fundamentales que se basan en una doble ignorancia. En primer lugar, porque ignoran la tradición literaria hispano-greco-latina de la que procede el pensamiento literario de la hispanidad y del mundo mediterráneo, de la latinidad. La ignoran por completo. Y la ignoran porque han reemplazado la literatura por la cultura, porque han reemplazado los estudios literarios por los estudios culturales. Y ya hemos dicho en numerosas ocasiones que la cultura es la invención de aquellos pueblos que carecen de literatura. Y en segundo lugar, por otra ignorancia, es decir, no solo ignoran la tradición hispano-grecolatina, sino que ignoran que el concepto de literatura que tienen es un concepto de literatura completamente elaborado por la anglosfera y que nada tiene que ver con el concepto de literatura elaborado por la hispanosfera. De tal manera que están estudiando la literatura española, la literatura hispanoamericana y la literatura universal desde un concepto de literatura completamente jibarizado y completamente elaborado por una cultura como la anglosfera, que ha renunciado a la mejor tradición de interpretación literaria, que es la tradición hispano-grecolatina, y que ha renunciado a ella a través del formato de la posmodernidad. Por lo tanto, estamos tratando de interpretar literatura con los peores instrumentos posibles para interpretar lo que la literatura es. Bien. ¿Cuál es el concepto de literatura que tiene la anglosfera? Pues el concepto de literatura que puede tener
una cultura que concibe el hecho literario como un producto editorial destinado a la autoayuda, es decir, destinado al autoengaño. La anglosfera concibe la literatura como un libro de autoayuda, destinado, insisto, pues al estímulo social y mercantil, al consumo lisérgico, masivo, de una población que, insisto, consume mercantilmente un producto destinado a una rentabilidad. De tal manera que se convierte en literatura lo que nada tiene que ver con literatura, pero se etiqueta como tal para obtener una rentabilidad en un mercado cuyo contenido no es en absoluto literario. Es decir, la idea y concepto de literatura que tiene la anglosfera es la del libro de autoayuda, la de un culturalismo en el que cabe absolutamente todo, porque la literatura se ha disuelto completamente en una idea de cultura completamente abierta, como el radio infinito de una circunferencia igualmente infinita. Es decir, destinado, insisto, a un consumo lisérgico y masivo, a un negocio. Y por otro lado, otra de las características que tiene la anglosfera es la de negar la posibilidad de estudiar científicamente la literatura, algo que va en contra de la tradición hispano-grecolatina, que desde Aristóteles mismo ha planteado como un estudio conceptual en términos científicos de lo que era la tragedia griega, en sus diferentes partes y características. De tal manera que cuando alguien niega la posibilidad de estudiar científicamente la literatura, lo que está haciendo es asumir un concepto de literatura propio del mundo anglosajón y una idea de literatura y de teoría de la literatura que son específicamente propias de un mundo anglosajón. De tal manera que este concepto anglosférico, irracional y luterano de literatura es totalmente incompatible con la tradición literaria hispano-grecolatina que plantea una interpretación científica de la literatura y que la desarrolla con toda naturalidad y con toda justificación. Por lo tanto, este concepto anglosférico de literatura parte de una inveterada incompetencia metodológica que, insisto, es incompatible con la tradición literaria hispano-grecolatina y completamente incompatible con los planteamientos de la hispanidad. En segundo lugar, hablamos de la globalización de la literatura y hemos dicho que en el Quijote de Cervantes está el genoma de la literatura universal y está escrito en español y no por casualidad, porque durante los siglos XVI y XVII se lleva a cabo la primera y definitiva, porque no ha habido otra posteriormente, globalización de la literatura universal. Y es una ingeniería hispánica la que realiza todo esto. Es la primera globalización de la literatura universal, desde la Celestina de Fernando de Rojas hasta desde el nihilismo de la Celestina de Fernando de Rojas hasta la poesía filosófica de Sor Juana Inés de la Cruz, pasando por las crónicas de Indias, la épica de Indias, hasta el culteranismo de Góngora, el conceptismo de Quevedo o el teatro calderoniano y, por supuesto, con el crisol del Quijote, donde se funden y fusionan todas estas tendencias literarias, se lleva a cabo, insisto, la primera globalización de la literatura universal, globalización que está escrita en español y que además tiene como objetivo hacer compatible al ser humano con la realidad, superando todo tipo de idealismos que inducen al ser humano al fracaso. Esa es la gran lección del Quijote y es el tema en el que vamos a entrar en el apartado siguiente. Es decir, la superación de los idealismos como auténticas utopías que conducen al fracaso. El objetivo de la globalización, de la primera globalización en español de la literatura universal, tiene como finalidad hacer al ser humano compatible con la realidad. Hacer al ser humano compatible con la realidad de tal manera que su formación, ya no solo literaria, sino plena, global, en todos los aspectos, esté orientada al éxito, esté orientada al triunfo. Y eso implica eludir las apariencias, eludir los idealismos que conducen al fracaso de una sociedad política y al fracaso del individuo como ser humano. En tanto que si el individuo no es compatible con la realidad, no puede sobrevivir porque la realidad no tolera a quien no es compatible con ella. De tal manera que, por esta razón, podemos entrar ya en el tercero de estos puntos, en la tercera de estas cuestiones de la introducción, que tiene que ver con el fracaso del idealismo. Claro, el Quijote representa, mejor que ninguna otra obra de la literatura universal, la paradoja del idealista. El Quijote no es una sátira contra los libros de caballerías, el Quijote es una sátira contra los idealistas, y la paradoja reside precisamente en que aquellos que están más satirizados en el Quijote son aquellos que más admiran la escritura y la composición del Quijote. Esto es una enorme paradoja porque los idealistas son la burla mayor del Quijote. Están completamente ridiculizados y satirizados en el Quijote.
El Quijote no se escribe, insisto, contra los libros de caballería, sino que se escribe contra los idealistas, a los que presenta como los protagonistas supremos del fracaso personal y del fracaso de toda sociedad política. Los idealistas son criaturas incompatibles con la realidad. Si algo nos enseña el Quijote es que todos los idealistas, todos sin excepción, son incompatibles con la realidad. Y que la realidad, como he dicho, es completamente intolerante con ellos, porque la realidad no tolera a quien es incompatible con ella, no sobreviven. Los idealistas están destinados necesariamente a fracasar, porque no puede ocurrir de otra manera, ¿no? No puede ocurrir de otra manera. Para Cervantes, el idealismo es una perturbación de la realidad, y no es una perturbación psicológica de la realidad, es una perturbación operatoria de la realidad, que la realidad destruye sistemáticamente como una marea creciente destruye los castillos de arena que se montan para detener el curso de las aguas. Eso no tiene ningún sentido. El idealista suele ser, ante todo, alguien operatoriamente incompatible con la realidad. ¿Por qué? Pues porque vive fuera de la realidad, vive en el idealismo de la ficción y vive en la ficción del idealismo. Vive preservado en la placenta del idealismo. Cuando esa placenta se rompe, evidentemente sobreviene dramáticamente un desenlace trágico que sesga completamente la vida de ese idealista y sus condiciones posibles para seguir, insisto, superviviendo en un mundo que es radicalmente incompatible con él. La locura en el Quijote no es ni un signo de genialidad, ni un signo de superioridad racional, como planteaban los románticos, la locura como una forma superior de racionalismo. No es nada de eso. La locura en el Quijote no es más que una señal de idealismo y, por tanto, de fracaso. Es decir, una señal de ignorancia de la realidad, una forma de ser incompatible, en definitiva, con la realidad. Si Platón hubiera leído el Quijote, jamás habría escrito La República. Pero Platón vivió en un mundo anterior al nuestro en casi 25 siglos. Por lo tanto, lo que Platón haya dicho o haya escrito en su obra, en sus diálogos o en lo que se le pueda atribuir, tiene un valor completamente ilustrativo de lo que era la forma del pensamiento platónico hace 25 siglos, pero que en absoluto puede ser hoy indicativo y aún menos imperativo para interpretar la literatura, entre otras razones porque Platón tenía un absoluto desconocimiento de lo que es la literatura que nosotros podemos conocer. Nosotros hablamos de la literatura ante 25 siglos de literatura completamente desconocida para Platón. Es decir, Platón tiene una visión de la literatura completamente tercermundista para lo que puede ser un lector de obras literarias del siglo XXI y para lo que pueda ser un lector que construye una interpretación literaria a partir de la tradición literaria de la genealogía hispano-greco-latina. Platón apenas conoce la obra de Homero y poco más. Es decir, no tiene ante sí poco más que la obra de Homero y tragedias y comedias griegas, pero ese es el corpus literario sobre el que trabaja Platón, que es un corpus literario pírrico. Aún así, Aristóteles hizo mucho más por la literatura que Platón, que en definitiva consideró que resolvía el problema literario quitándolo de delante, quitándolo de su vista, es decir, desterrándolos de la República. Por eso digo que si Platón hubiera conocido el Quijote, hubiera leído el Quijote, jamás habría escrito una obra tan idealista y utópica como es la República. Pero Platón vivió y murió en la más absoluta ignorancia de lo que era la literatura. Algo diferente ocurrió con los idealistas alemanes, con Kant, con Hegel, con Fichte, con Schiller, con Schelling, con Goethe, que ya conocen una literatura de la que hacen caso omiso completamente o de la que hacen una interpretación completamente idealista. Estos son los utopistas de la edad contemporánea, son los idealistas que no saben qué hacer con la literatura, porque en realidad ningún idealista ha sabido nunca jamás qué hacer con la literatura. Platón tuvo como única solución para el problema literario, insisto, desterrarlo del Estado, quitarlo de la República, quitarlo de delante de la vista. Pero eso no es solucionar un problema, eso es esconder la cabeza debajo de la tierra como la avestruz, considerando que en la tierra está la República. Una República que no se materializó jamás, porque era de un idealismo supremo, un idealismo metafísico, completamente metafísico. Por lo tanto, si algo nos enseña el Quijote, sobre todo, es que hay que evitar el fracaso de los idealistas y que hay que evitar a los idealistas satirizándolos, porque el Quijote es la gran sátira contra el idealismo, no contra los libros de caballería, sino contra el idealismo objetivado, en todo caso, en los libros de caballerías. En cuarto lugar, hablamos de un sistema de pensamiento operatoriamente compatible con la realidad, porque de ahí la denuncia contra un idealismo que es el camino hacia el fracaso.
La posmodernidad, desde la cual hoy se nos obliga a interpretar toda la realidad en la que vivimos y también la realidad de la literatura disuelta en la cultura, no es más que un conjunto de problemas gestados y formados y generados y construidos en el mundo anglosajón que desde el mundo anglosajón se han exportado a otras formas de cultura, entre ellas la de la hispanidad, que ha asumido como propios problemas patológicamente desarrollados en la sociedad anglosajona. Y desde la patología de esos problemas posmodernos importados del mundo, sobre todo el mundo académico, cultural y político anglosajón, se está interpretando retrospectivamente lo que era la cultura hispánica, la cultura española, la cultura hispanoamericana y por extensión toda la cultura europea y toda la cultura de tradición grecolatina, de tal manera que queda como condenada también a ser responsable de los excesos y de las patologías de la cultura anglosajona, cuando nada tenemos que ver con esa cultura y menos aún con sus patologías. Entonces, claro, utilizar un sistema de pensamiento generado y construido por el mundo académico, político y cultural anglosajón, heredero de las patologías y de las deficiencias y de los irracionalismos de la historia cultural, política y literaria anglosajona para interpretar la realidad de la hispanosfera, es completamente un acto de ventriloquía completamente aberrante, que no tiene ningún sentido. Y desde luego nos segregamos de ese terreno para interpretar el Quijote. En última instancia, sostenemos, como punto quinto de esta introducción, que Cervantes no es soluble en agua bendita, que Cervantes es un racionalista y es un ateo, que Cervantes es un precursor del pensamiento filosófico de alguien que, con posterioridad a él, Espinosa, escribió un tratado teológico-político, que en Cervantes ningún hecho metafísico, ningún móvil metafísico actúa como fuerza motriz de los hechos empíricos que forman parte de la vida cotidiana, que de Cervantes está completamente desterrado lo milagroso, lo extraordinario y lo metafísico, porque de Cervantes está absolutamente desterrado, como veremos, lo luminoso, lo mitológico y lo teológico como explicativos de la razón antropológica que mueve al ser humano. Cervantes reemplaza la razón teológica por la razón antropológica. Es un racionalista y es un ateo, y desde luego no es soluble en agua bendita. Estos cinco postulados absolutamente fundamentales son el punto de partida para explicar los siguientes criterios, las siguientes cuestiones que consideramos absolutamente claves para entender y para comprender el Quijote.